problema en Chile. Amigos míos, ayer expusimos que los transgénicos en el mundo, según los estudiosos, traían dos problemas. Uno, que eran potenciales problemas a la salud. Esto es porque son realmente incalculables los resultados en la biología humana cuando se mezclan genotipos de dos criaturas, algunas vivientes con otras de característica vegetal, para generar una cierta condición especial. Es como ponerle superpoderes a la comida, pero al igual que los superpoderes, es como ser el hombre increíble y al final Hulk termina destruyéndolo todo. Finalmente te incorpora una enfermedad. No siempre ocurre, pero ha ocurrido. Como mutación. Como mutación. Y el segundo caso es el problema que le hacen al sistema ecológico rompiendo la cadena de alimentación de insectos, otras plantas que se generan gracias a su polinización. El viento, por su parte, también colabora, le alimenta a los animales y finalmente que nos llega a nosotros esa cadena. Pues bien, queremos explicar de alguna manera el mapa, ¿cierto?, de los transgénicos y que es un poco cómo va, ha ido la evolución y lo que vamos a ver son cantidades de millones de hectáreas por países. Vamos. Between 1995 and 2005, Monsanto acquired over 50 seed companies throughout the world. These companies produce corn, cotton, wheat, and soybean, and also seeds for tomatoes, potatoes, and sorghum. Everywhere, people worry about Monsanto's monopoly, which in the long term threatens to wipe out all non-transgenic varieties. Ahí está, Estados Unidos, el mayor. Brasil, 22,9 millones de hectáreas, señores. India, 9,4. Canadá, 8,8. Argentina, ¿viste? Sí, señor. Por eso Argentina es uno de los más afectados, señores. Paraguay, Pakistán. Sudáfrica, obvio que siempre va a estar en la Uruguay. Lista. Y nosotros seguimos y finalmente ya llevan casi una cuarta parte del mundo tomada. Pero tienen confabulación con el gobierno, ¿no? Hay acuerdos. Se supone que todo eso se provoca gracias y generalmente eso se acelera cuando se firman tratados bilaterales o de libre comercio. Porque dicen, oye, ya que estamos en esta, tírate una planta nuclear y fírmate estos transgénicos. Pues yo le dice, sí, pues si somos amigos. Ay, pero es mi amigo Estados Unidos, así que firmo. Así que deshacemos con eso. Bueno, Andrés, de hecho, lo hablábamos ayer. Esto es algo que se está discutiendo hoy acá sí. En el Senado de nuestro... ¿Qué primera vez que se discute? Sí, señor. Ah, primera vez que se discute. Aprovechamos de explicar, de decir que queríamos tener la visión de la empresa Monsanto que tiene una instalación acá en nuestro país. Sin embargo, ellos nos explicaron que no dan comunicados de prensa, no dan entrevistas, no tienen una persona que dé explicaciones a cargo de la empresa, no tienen una línea editorial como vocera para el público, ¿sí? Y nada, no queríamos de alguna manera que ellos explicaran sobre todos estos puntos, pero la verdad es que dicen que no cuenta con un departamento de esas características. Queríamos de alguna manera que ellos se pudieran balancear esta información, pero no cuentan con ellos y tampoco quisieron la sí, ellos dijeron van a mandar un email, eso sí. Sí, eso. Que lo vamos a leer. Quedamos en contacto con ellos a través de una conversación vía email. Si tienen la respuesta, ojalá la puedan enviar porque nos resulta interesante conocer su punto de vista para también porque matizar existen, esta claro, porque existen todos estos documentales que los colocan como los grandes culpables y principales de varios problemas de monopolio y todos los demás. Queremos saber qué opinan al respecto y si tienen algo que decir. Veamos un video de un país que está más cercano a nosotros, como México, que ellos vieron estos problemas anticipadamente y los prohibieron. Pero luego que hubo las firmas bilaterales, no hubo cómo evitarlo y ahora tienen una cagada un poquito grave. Mira, atención. To preserve its corn's diversity, Mexico has banned genetically modified crops. However, due to the NAFTA free trade agreement it signed with the United States and Canada, Mexico cannot stop the massive importation of American corn, 40% of which is genetically modified. In Mexico, once the transgenic corn seeds have been released into the environment, it's very likely that the transgenes will insert themselves into the genomes of the local Mexican varieties. It's an unavoidable phenomenon because corn plants cross naturally by wind-blown pollen. Given that, we fear that the genetic resources of traditional corn will be uncontrollably affected. Claro que sí, pues. Claro, lo que quiere decir ella es que, o que dicen, pucha, ya, meten una mazorca, un choclo. Está tan manipulado eso que cuando se mezcla el pollen en el aire, termina galándole la lucha y la competencia a los que son reales y naturales. Finalmente, casi pareciera que esta guerra
cuando logran meter artículos alimenticios manipulados, lo hacen precisamente para que se tomen casi como maleza todo el terreno de la competencia. Que gira, qué divertido, están compitiendo con la naturaleza misma. Entonces, al querer doblarle la mano, se paga caro. Cuando modificamos el clima, se vienen tsunamis, terremotos y cuantas cosas, ya lo sabemos. Claro. El caso es Chile. Amigos míos, finalmente, con todos estos tratados con Estados Unidos, se comenzó a impulsar que esto fuese posible en nuestro país. Actualmente, como bien dice Eduardo, está en un proceso de firmar. Y quiero hablarles, a todo esto, la ley dice que en este momento se están haciendo transgénicos, pero solo se pueden exportar, no se pueden vender dentro del país. Hay 20.000 hectáreas, eso es verdad, eso según mente oficial, pero fíjate que por una extraña condición está prohibido decir dónde están. Pareciera como si ellos... para que los que están en contra... O no pareciera que ellos supieran que están haciendo algo malo, porque parece que no quieren ser pillados, nada. Pero bueno, ok. Simplemente quiero mostrarles dos últimas cosas en el video final. Quiero explicarle quiénes son los políticos, para que usted conozca los nombres de sus amigos, enemigos, no saber el nombre que quiera ponerle, de los que están a favor, de aquellos que impulsaron la ley para que los transgénicos llegaran a Chile. Vamos con ese video, por favor. Sí, señor. Mira tú. El que, gracias a Dios, no ganó, el señor Frey. Imagínate que hubiera sido. Expresidente, actual senador. Sí, lo hizo mal y lo haría mal. Antonio Coloma, senador, presidente de la UDI. Sí, señor. Senador por la región del Maule Norte. Y casi hasta podemos entender por qué están a favor, ¿ah? Zona netamente... Alberto Espina, senador por... Me hace lógica todo esto, ¿ah? De por qué ellos quieren que esto... Bueno, Andrés Alamán fue senador, ahora es ministro de Defensa. Fernando Flores también, que aparecía antes, fue senador, ahora no es senador. Maestro, como todos dirían, Eduardo, Felipe, todo cansa. ¿Sí o no? ¿Por qué te hace lógica? Perdón, mira. Bueno, nombraste a tres, ¿ah? Eduardo Frei de la DC, Alberto Espina de Renovación Nacional y Juan Antonio Coloma de la UDI. Alberto Espina. Nombraste a tres parlamentarios, dos de derecha, digamos, y uno de la Concertación. Por lo tanto, tiende a ser bastante transversal. Claro, porque no son personas que están trabajando política, están trabajando para sí, pero eso es otra historia. Alberto Espina dijo: soy absolutamente partidario de legislar en esta materia. No puede ser que Chile produzca semillas transgénicas para exportación y no pueda comercializarlas en Chile. Es como decir, no puede ser que en Chile se hagan armas y no las hagamos detonar en nuestro país. Ok. Podría hablarle a los que están en contra, solamente son varios, le puedo decir, podemos ver ese video. Y queremos ver un último después, por favor. Antonio Horvat, senador de Renovación Nacional por la región de Aysén. Es derechamente una mala decisión. ¡Médico! Enrique Acorce. Porque sabe de lo que habla. Diputado PPD, Fulvio Rossi, senador del PS, Guido Girardi, presidente del PPD. ¡También! Son gente que quiere proteger. Presidente del Senado. Ellos todavía no han votado porque no se lleva a cabo la votación, pero ellos por lo menos impulsaron. Puta, si van a dejar pasar estas cosas, por lo menos que esté obligado que la gente cuando esté comiendo digan, este alimento es transgénico, ¿no? De verdad. Bueno, interesante, fíjate que Enrique Acorsi, diputado PPD, Fulvio Rossi, senador, presidente del Senado, ambos son médicos. Sí, señor, porque ellos saben. Y quiero cerrar con lo último. Porque creo que lo entiendan. Usted puede protestar porque esto todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Y está todo para que se dé porque el lobby ha hecho que esto va a pasar. Si pasa, parece que estamos en peligro. Atención, porque quiero mostrar sobre el premio Nobel Alternativo de una mujer que ha salvado varias veces a su país, varios sectores del mundo, precisamente evitando los transgénicos. Esta es su conclusión y es la que todos debiéramos llegar quizás cuando entiendes cuál es el problema que se debate. Este es el gran problema de los transgénicos. If you look at Monsanto's research agenda, they are testing at this point something like 20 crops with BT genes in them. There's nothing they're leaving untouched. The mustard, the okra, the brinjal, the rice, the cauliflower. Once they have established the norm that seed can be owned as their property, royalties can be collected, we will depend on them for every seed we grow, of every crop we grow. If they control seed, they control food. They know it. It's strategic. It's more powerful than bombs. It's more powerful than guns. This is the best way to control the populations of the world. La mejor de las guerras se gana no destruyendo ninguna localidad, sino que tú te sometas a través de un monopolio, de que les compres solamente lo que ellos tienen de comer. Y anda a saber qué cosas te mete al cuerpo y cuáles son los resultados de tus hijos, de tu propia salud y toda su vida. Y ojo con el alza del precio de los alimentos. Ojo con el alza del precio de los alimentos. Porque además de tener que comprar obligatoriamente, vas a tener que comprar a un precio relativamente mayor. Porque, ¿cuál es el problema de los monopolios? Que para entrar compiten a precios baratos, pero una vez que descubren ya somos los únicos, hay que cobrar lo que quieren. Claro. Y las colusiones de eso sabemos harto. Nosotros